¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, amigos. Nos encontramos en Tulum, en el Ojos Cenote. Gran cenote, amigos míos. Nos está haciendo un cobro de la entrada de 300 pesos, 400 pesos, como locales, 500 pesos normales, y son en $15 la entrada, amigos. Ya incluye lo que son las máscaras, ya incluye lo que es el chaleco, que es obligatorio. Pues mi gente, bienvenidos a este nuevo video. ¡Iniciamos! Viajeros, ¿qué tal? Yo soy Mario y a través de mis videos les comparto mis aventuras y experiencias de cada lugar que visito para motivarlos a vivir y disfrutar de la vida, porque viajar, viajar es vivir. ¡Comenzamos! Bueno, mi gente, y tenemos algunas recomendaciones con la indicación para la máscara de buceo que vienen incluidas. Dinero, por supuesto, hay que comer, beber y los... Y lo que tenemos que dejar son para las toallas y cámaras. No se aceptan devoluciones. Y algo así que está totalmente prohibido son las bebidas alcohólicas. Ingresamos, amigos. Amigos, bienvenidos a Nohoch Cenote. Gran cenote en Tulum. Bueno, amigos míos, vamos a explorar este lugar antes de ingresar al cenote para mostrarles qué se pueden encontrar en este lugar. De inicio, hay un área de regaderas donde se tienen que bañar obligatoriamente, bueno, bañar, enjuagar, para quitar todos aquellos químicos que tenemos en el cuerpo, perfumes, maquillajes, bloqueadores. Todo eso, amigos, es con la importancia de hacerlo para no lastimar el ecosistema de este gran cenote. Amigos, muchas veces he querido venir a grabar este cenote. Hoy en día ya estamos acá y quiero que los disfruten como yo lo voy a disfrutar. Mi gente, si eres nuevo en este canal, si acabas de llegar por algún motivo a este canal, amigos, te invito a seguir viendo el video hasta el final. Y también de igual forma te invito a ver otros videos en el canal donde doy tips y recomendaciones para sus próximas vacaciones en la Riviera Maya y, por supuesto, Yucatán. Mi gente, pues bienvenidos y a darle. Bueno, como les comentaba, ya empezó el gran Yam a enjuagarse, a quitarse todo lo que trae en el cuerpo, desde champú, colonias, perfumes, todo aquel químico que trae en el cuerpo, para, amigos, conservar todo este ecosistema que se ve en este lugar. Una gran flora, gran fauna. Hoy es un gran día para hacer una visita a este cenote. Está heladísima. Pero es importante, mi gente, quitarnos todos los químicos del cuerpo, desodorantes, champú, bloqueadores, todo químico que tengamos encima del cuerpo para poder respetar el ecosistema de este lugar. Es sumamente importante y, por supuesto, obligatorio. Mi gente, pues iniciamos este video en lo que es el cenote Nohoch, gran cenote en Tulum. Bueno, pues aquí está la entrada. Siempre, siempre barandales por seguridad. Recuerden que son pisos de los cenotes, a veces piedra, a veces madera. Por la influencia de gente ida y vuelta, se llegan a mojar. Tengan mucha precaución. Bueno, el horario del cenote es de 8:40, de 8:10 de la mañana a 4:45 de la tarde. Bueno, amigos, el horario es de 8:10 de la mañana a 4:45 de la tarde. Para que ustedes tengan en cuenta, si quieren venir a este cenote, pues los horarios. Y déjenme mostrarles este hermoso lugar. Este lugar contiene dos entradas de este lado, lo que es el cenote, y de este lado. Hay otra entrada en la parte de ese lado que más adelante les voy a mostrar. Es un cenote muy... es semiabierto, no es abierto, no es cerrado tampoco, pero tiene una estructura muy padre, que son estos pisos que normalmente en varios cenotes pues no hay. Y miren la zona de las tortugas, que más adelantito les voy a mostrar. Y aquí la gente se viene a divertir, mi gente. Mucho extranjero. Vamos a abarrotarlos de nacionales. Bueno, amigos, mi gente, pues miren el agua, totalmente transparente. Hay una pequeña soga donde una cuerda de lo que se los ayuda en caso de querer sostenerse. Y una especie como de cavernas que hay un poquito más adelante, que ahora vamos a conocer. Y esta es parte de lo que es el gran cenote en Tulum, mi gente. ¿Qué tal, mi gente? ¿Qué les parece este lugar? Vamos a divertirnos, vamos a ver qué podemos hacer en este lugar. Amigos, queda muy cerca de Tulum. Pueden venir por su auto particular, pueden venir por cuenta propia.
pueden alquilar un carro, ya se la saben, con Mario Ferrer Rentado Autos. En la parte de abajo le estaré dejando los datos de la agencia por si quieren rentar un carro con precios fijos ni cargos adicionales. Y no es necesaria la tarjeta de crédito, el Mario Friend Renta Autos. Amigos, vamos a darle este día de diversión, un esplendoroso sol, un grandioso día y a divertirnos. Una vez que hayan pagado su entrada, amigos, se dirigen a esta pequeña palapita donde tienen que dejar una identificación o un depósito de 300 pesos por la máscara de buceo. Aquí les entregan lo que es sus chalecos, que es obligatorio, la máscara de buceo, y también rentan lockers para todo el día en 30 pesos. Mi gente, aquí están los lockers, le dan su llavecita y pueden guardar sus bolsas, la cámara, algo que ustedes no quieran olvidar. Esta es la zona y esta es la palapita. Eso es muy chido porque realmente hay gente que deja las cosas, no hay lockers, o sea, algo que quieran guardar, aquí lo pueden dejar por 30 pesos mexicanos, son como casi $2 americanos que los pueden dejar de este lado. My friend, where are you from, guys? Nueva Jersey. Nueva Jersey. Nueva Jersey. Dale. Viva Tulum, amigos. Viva Tulum. Bienvenidos. Enjoy your vacation, guys. Thank you. Ok, amigos, esto es parte de lo que es el cenote. Y ahí hay un área de lo que son cuevas que vamos a ir más adelantito a explorar. Quiero mostrarles primeramente todo el lugar. Y iremos explorando partes por parte de este lugar. Otra cosa muy importante, amigos, no tocar, no llevarse absolutamente nada de este lugar. Es solamente vamos a disfrutarlo, vamos a mirarlo, pero seamos respetuosos de la naturaleza, el ecosistema, la flora y por supuesto la fauna. Amigos, bienvenidos a Gran Cenote. Bueno, amigos, estamos en la zona de lo que son la zona de las tortugas. Miren qué bonitas en su pleno hábitat. Es una zona que les gusta y aquí andan. Quieren disfrutarlas, véanlas de lejitos, no las molesten, solamente disfruten la naturaleza de estos poderosos animales. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¿Qué tal, cómo ven? Son cavernas, hay murciélagos, el agua está increíble. Es uno de los pocos cenotes que he visto que tenga muchas tortugas. Hay hasta tipo como golondrinas, unos pajaritos que se escuchan, bueno, posiblemente no lo escuchen muy bien, vamos a mejorar el sonido, pero una gran sonido de estas aves. Déjame ver esto. Son pequeñas aves, como golondrinas. Vamos a ver. Y hay muchas de estas, aquí dentro del cenote se va escuchando. No son murciélagos, yo dije que eran murciélagos, no son murciélagos, son pajaritos. Golondrinas, ¿verdad? Miren, golondrinas. ¿Cómo ven? Sí, hay tortugas, El agua está muy fresca. Es una lástima que no se pueda quitar el chaleco porque me gustaría sumergirme. Y vieron las partes de atrás, son como cuevas. Me comentan que también hay buzos que vienen a explorar estas cuevas, de lógicamente certificados, con mucha vigilancia.
bueno, ya son gente muy preparada para sumergirse, porque no es lo mismo estar en el mar que estar en estas cuevas. Es una concentración muy, pero muy grande, y por supuesto está sumamente estudiado referente a lo que es el buceo profesional y sobre todo en cavernas. No estoy muy por ahí familiarizado con el tema del buceo, pero bueno, a grandes escalas, pero sí, está hermoso este lugar. Miren, esta es parte de del otro punto, del otro lado del cenote. Aquí es más cavernoso. Aquí ya se quita lo que es el abierto y aquí empieza lo que es semiabierto. Vamos a este tipo de cavernas a ver qué nos encontramos. Vamos a la parte oscura del cenote. Hay una cuerdita donde nos estamos agarrando. Y aquí se escuchan nuevamente las golondrinas. Creo que es como época de apareamiento. Ya creo que ya no me están viendo por lo oscuro que es. Son como 15 metros agarrados de la cuerda hasta llegar al otro punto. Ahí están viendo su pantalla, como la lucecita al final. Es el otro lado donde estamos yendo, mi gente. Aquí ya está completamente oscuro. No es tétrico, Es sido. Bueno, ahorita nos vemos. Anteriormente, aquí es otra zona donde puede venir la gente que no sabe nadar o no quiere tener contacto con lo hondo, aunque no, este cenote no está hondo, no es hondo, tendrá como unos 3-4 metros. Aquí hay un área donde los niños pueden venir a jugar. Está chido. Yo ya vengo caminando en el agua. Yo mido unos 65, soy chaparrito, y pues ya se puede. Miren, lo que sí es recomendarles. ¡Ay! ¡Me mató la rama! Sentí que alguien me estaba. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Ay! Es recomendable traer estos zapatos de agua, los famosísimos Aquashux, porque de este lado está algo lleno de piedras. Bueno, déjenme mostrarles de toda esta área para que se animen a visitar este cenote. Recuerden, amigos. Está a unos 7 minutos de Tulum, 10 minutos sobre máximo y hora y media que venimos desde Cancún manejando. Mi gente, es importante recomendarles, mis amigos, lleguen muy temprano. Lleguen muy temprano, el cenote se apertura temprano, máximo a las 9 que estén llegando, para que puedan disfrutar de la tranquilidad del cenote. Ya después de mediodía la gente empieza a llegar. Lógicamente, la multitud de la gente no te deja disfrutar toda esta belleza. Miren. Las formaciones rocosas. Este es el cenote. Gran cenote en Tulum, amigos. ¡Chan cenote! ¿Cómo ves? ¿Todo bien? Buenísimo. Aquí tengo los buzos experimentados. Al Jesús y al Daniel. Hombres de un buceo Dive Master. ¿Ah? El Dani es el Fu. El Fua. ¿El hijo de quién?
¿Qué onda, Bato? ¿Cómo lo ves? Chido. Demasiado padre. Dos superbuzos. Tan pal. ¿Cuál triste camino, viejo? Mi gente, realmente, amigos míos, este cenote tiene algo sin igual. Para mí debió haber sido cenote tortuga, porque hay un sinfín de tortugas. Y las partes que ustedes ven por las partes de abajo son cuevas donde se hace el buceo profesional, porque para bucear en cuevas tienes que ser alguien, pero máster de máster, no como los novatones de nosotros. El Dani nomás ve la cueva y pata, ¿para qué te quiero? Dice que le va a salir un monstruo. Bueno, amigos míos, así se ve el cenote. Gran cenote, chan cenote en Tulum. Miren, ahí están las tortuguitas. Toda esta área es un área cercada de tortugas donde no se puede ingresar. Ya saben, por respeto a estos bellísimos animales. Miren, pega un sol del mediodía. Son las 11 de la mañana. Cae directamente y hace un reflejo perfecto, tipo espejo, para que la gente pueda ver desde arriba hasta el fondo. Qué hermoso lugar. Tienen parte de lo que son las escaleras para poder bajar. Son tipo de máscaras que les dan. Son dos escaleras, una de subida y una de bajada, como viceversa, como ustedes gusten. Lógicamente, para venirse a tomar la foto, es un lugar instagrameable. Visítenlo, realmente no se van a arrepentir. Yo había venido anteriormente a este lugar, no se los había podido grabar. En esta ocasión me animé a grabárselo para que ustedes disfruten qué es lo que es uno de los grandes cenotes que tiene Tulum, que es el Chan Cenote o el Gran Cenote en español. Mi gente, el agua está fresca, vamos a descansar un ratito para poder agarrar baterías y seguir dándole, mostrándole este hermoso lugar que es cerca de Tulum. Pues ya el Dani anda perdiendo el miedo. Normalmente tenía un miedo aquí de los cenotes, sentía que le iba a salir el dragón en la parte de abajo. Y aquí tenemos nuevamente con nosotros de visita al gran TikToker Jan por la Riviera Maya. Vayas al TikTok, da unas buenas escenas al muchacho de los lugares que visitamos, lógicamente, para que ustedes los conozcan por medio de TikTok. Mi gente, Jan por la Riviera Maya. Saludos. Vamos a descansar un ratito y le seguimos dando. Como les comentábamos un ratito, amigos, venir muy temprano porque luego la gente ya llega y hay un poquito más de gente. Mucha gente visita este lugar por sus aguas turquesas, claras, transparentes. Y como va llegando la gente, lógicamente se va llenando un poco el lugar y ya no puedes disfrutarlo tan chido como es al inicio del día. Bueno, mi gente, pues ahí estamos. Miren qué hermoso lugar. Miren cómo se ve de lejos. ¡Wow! Bueno, amigos, como les comentaba, recuerden que es importante llegar muy temprano. Ellos, la mayoría de la gente que viene por medio de tour, llegan en conjunto. Lógicamente, pues el lugar se abarrota. Ya no es lo mismo, ya no disfrutan lo mismo. Y sobre todo, amigos, se pierde la tecnicidad lo que es un cenote. Bueno, mi gente, vamos a darle. Vamos un poquito más por aquí, dar una vueltecita y seguimos a la parte de adelante. Bueno, mi gente, realmente les recomiendo este lugar, no dejen de venir, realmente vénganse muy temprano, este lugar está de fantasía, me encantó el agua, la transparencia, este cenote debería haber sido llamado Cenote Tortuga, pero ¿qué creen? Ya hice nombre, ya está patentado. Amigos míos. Amigos míos, ya terminamos este día en este majestuoso cenote. Pues muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Les agradezco muchísimo. Al igual les agradezco, amigos míos, dejar su poderoso like, que es una gran motivación para mí y para mucha gente que hace este tipo de videos. Dejar sus comentarios para seguir manteniendo una comunicación con ustedes. Mi gente, muchas gracias. Realmente me la pasé muy bien en este cenote. Y espero a ustedes que cuando tengan sus vacaciones aquí en la Riviera Maya, lo visiten y la pasen tan bien como yo me la pasé. Amigos, muchísimas gracias. Como siempre, les envío la mejor vibra del mundo. Recuerden, amigos, que viajar, amigos, viajar, viajar es vivir. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima aventura.